Estamos aquí reunidos para dar a conocer la actividad principal, que es celebrar, conmemorar, mejor dicho, el Día Internacional o Mundial de la Tuberculosis. La razón de decir esto, de conmemorar, es para mantener presente en el pensamiento y como una manera de informar y de comunicarle a la población a través de ustedes, en este caso, que la tuberculosis existe, que es un problema real en el país y un problema severo que causa muerte en nuestro país y en el mundo entero, porque es una enfermedad tan antigua como la historia del hombre. Se han encontrado casos de tuberculosis en estudios que han hecho en huesos y en algunos tejidos de momias que han encontrado en Egipto y han encontrado el microbio de la tuberculosis ahí, el bacilo de Koch. Entonces, la idea de estar conmemorando esto es porque es una enfermedad prevenible y decirle a la población que cuando tenga tos crónica, o sea, una tos de más de 15 días de evolución, de 10 días de evolución, con flema y fiebre, que asistan a los servicios de salud para hacerle su baciloscopía, su examen de esputo. Como les decía, es bien importante porque el tratamiento lo tenemos en los servicios de salud, es un tratamiento bastante caro, que solo lo manejamos en salud pública por el tipo de medicina y por no dar lugar a que el microbio coja resistencia a ellos, ¿verdad? Ahora tenemos otro problema más grave, que es la tuberculosis, que es resistente a los fármacos que nosotros utilizamos en nuestro esquema regular. Pero esto pues está saliendo últimamente de acuerdo a la coinfección que tenemos con SIDA también, porque las defensas bajan, la nutrición en nuestro país es mala, pero básicamente recordarles que en los servicios de salud se hace el diagnóstico en todos los centros de salud del departamento de Suchitepéquez y del país. La gente se muere y no debería ya de morirse de tuberculosis porque es una enfermedad curable. La tuberculosis se cura con los medicamentos que se le da, comprobadísimo, y es completamente gratis el tratamiento. Y la idea es que ahora estamos manejando una estrategia que se llama TAES, ¿verdad?, que es un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, que ya no se usan los medicamentos que se usaban antes, ¿verdad?, que ahora son unos medicamentos acorde a nuestra realidad y que no causan mucho daño y que sí curamos. Y es supervisado porque ahora no se le da la medicina a las personas, sino que es para llevar, no, sino que tienen que llegar al servicio y ahí nosotros mismos tenemos que ver el personal encargado de tuberculosis que se tome el medicamento, porque antes se les daba el medicamento a los pacientes y a veces los tomaban, no se los tomaban, y ahí teníamos nosotros los problemas de se nos aumentaban los casos, la resistencia y una serie de problemas más que nos daban para controlar esta situación. Como les digo, la tuberculosis se cura y es prevenible también, ¿verdad? Y la única prevención que tenemos es tratando los casos que ya están diagnosticados, porque un paciente que tenga tos y con tuberculosis nos va a andar infectando a la demás población, comenzando con sus hijos, su esposa y los familiares que viven adentro de la casa.